En este video les estaré compartiendo cómo hacer helado de frutas para este verano fáciles. Son frutas que ha preparado usted misma, son naturales. Bienvenidos sean todos a Come Rico con Mena, donde hay comida casera y saludable. Las frutas que necesitamos son piña picadita congelada, banana y berries de su preferencia, jugo de fresa. Usted utiliza el que más le guste. Son frutas que se me han madurado bastante y yo las he guardado en el congelador, así que empecemos. La primera opción que tenemos para un helado de verano es la piña con la banana y también le agregamos un poquito de jugo de fresa. Este le va a ayudar a que no le vaya a tener dificultad molerlo en el licuador y le agregamos la piña y la banana. Otra idea más, cuando tenga frutas y se le maduren bastante, usted las empieza a colectar y las pone en el refrigerador y en su tiempo les da un buen uso, como en esta ocasión. Lo licúa aproximadamente unos 3 minutos. Cuando esté la consistencia deseada, así lo deja. Y será momento de disfrutarlo. También lo puede poner en el refrigerador como una hora para que se le ponga más durito. Usted decide. La consistencia es aproximadamente como la que está mirando. Si a usted le gusta así, la puede disfrutar. Y si no, la puede poner en el congelador un poquito de más tiempo. Y ya cuando la tiene lista, la estará poniendo en recipientes individuales. Esto es bastante conveniente para cuando lo comparte. Y así solo saca los pasitos del refrigerador. Para esta segunda opción tenemos las berries y la banana con una porción de jugo de fresas. Estas están congeladas. También en la descripción yo le dejo todos los ingredientes que hemos utilizado en cada receta por si gusta darle una miradita. Están bien sencillitos estos helados de frutas para este verano. Espero que si un día de estos lo haga, así está aportando algo nutritivo a la familia o cuando guste compartirlo. Y son bien deliciosos. También usted los puede dejar en el refrigerador. Cuando los use, nada más sáquelos una media hora antes para que no le cuesten y sean muy duros, porque es fruta natural y toma su tiempecito. Así han quedado de esta consistencia, mire. Y aquí lo pongo en sus recipientes individuales y lo pondré en el congelador un ratito. Si a usted le gustan las recetas caseras, económicas y saludables, considere suscribirse aquí en Come Rico con Mena. También lo invito a seguirme en redes sociales bajo el mismo nombre. Y también le dejo cajitas al final de este video para otros platillos si usted gusta visitarlo. Como siempre, una pizca de amor en cada receta. Que tenga un bendecido día. Hasta pronto.